Eccoci qua! Sono veramente contento che siate qui con me oggi. Anche oggi, mattina, pomeriggio, sera, notte. Dai, facciamo partire secondo. Mi stai guardando? Ma mi stai ascoltando? Devi seguirmi. Ti vedo, eh? Adesso li faccio ripartire quando sei più attento. Metti giù il telefono e guarda tranquillamente questa chiacchierata. Secondo me ti diverti. Viviamo il presente. E nel caso non dovessimo più vederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Eccoci qua, buongiorno da te, ciao Carlos. Hola Lucio, buongiorno, qui buongiorno, là buonanotte, buonasera. Sì, alle 6:30. Buon pomeriggio. E, che giorno è oggi? Oggi è giovedì. Stavo guardando se aveva cancellato un'altra cosa, invece no, va bene. Giovedì 7 settembre 2023, sono le 18:31 qui in Italia. Dove sei tu? Io sono alla Colombia, 11:31 del mattino. Colombia dove, Carlos? Sud America, stavo al nord di Sud America, al lado di Brasil. Perdón, al lado de Venezuela y al lado del Mar Caribe. Pero ¿dónde estás? ¿Tipo a Bogotá? Bogotá es en el centro, en la capital de Colombia. 2.600 metros de altura. Temperatura promedio todo el año de 15-18 grados de día. En las noches entre 6 y 7 grados y no hay nieve. Sería mejor a Cali. Cali es caliente, Cali es más caliente. Cali queda a una hora en avión de Bogotá y está a 1000 metros de altura, siempre es caliente Cali. Pues, questa facciamo una mistura di italiano e spagnolo perché non ci capiamo più niente così. Questa è la diretta numero 978 dall'inizio, la 248 del 2023. E come ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti attraverso il Club Internazionale Talchapa e anche per la nonna Anna Unegla, sì, con chi ho un'amicizia molto forte. Io sono un nipote di lei, come tutti quelli che conosciamo alla nonna Anna. E poi, se ricordo bene, eri già questa donna, hai guardato qualche altra diretta. Sì, questa donna è stata con te, lei ha 87 anni, è della Rioja, Argentina. E allora, chi è Carlos Julio Correa, DJ in una parola? Uno scrittore fantastico. E CJ, voglio raccontare questa storia, è un ricordo di una ragazza che ha perso la vita, ma sempre che la trovava, come mi chiamo Carlos Julio, CJ in spagnolo, CJ in inglese, ah, sì. E mi chiamava CJ, e questo, in questo onore a lei, questa memoria a lei, ho portato il CJ. E come mai parli così bene italiano? Ma i nonni della mia mamma erano di origine italiana, ma nessuno in casa lo parla, soltanto io e allora un figlio. Io ho dovuto andare all'Istituto Italiano di Cultura, qui in Bogotà, e l'ho imparato. Non ho imparato l'italiano, ho imparato la cultura italiana, che è molto diverso. Quando uno parla una lingua e non capisce la cultura, pues non si può dire che parla la lingua. Io posso
la filosofia di vita degli italiani, e quello mi ha, come può dire, mi fa parlare meglio l'italiano e capirlo meglio. Mi posso esprimere bene in italiano, credo. E la scrittura da quando, da quanto tempo è dentro le tue mani? Questa sembra una barzelletta, questo, eh? Io sono una persona che fa l'amministrazione, non fa la scrittura, sì? Era auditor, quello che fanno ricerca di tutto quello che si fa in una ditta, sì? Tra 20 anni. E un giorno qualunque mi ho detto, ho un figlio, ho un albero, mi manca un libro. E fa un anno che ho scritto il primo libro. E allora... Questa cosa qua me l'hanno detta anche altre persone. Nella tua vita devi avere una famiglia o un figlio, devi piantare un albero e devi scrivere un libro. L'ho detto un anno fa. E quello ho fatto il libro, l'ho scritto in 8 giorni e... Come ti può dire, questo ha avuto un fantastico esito, un fantastico successo che non me lo aspettavo, davvero non me lo aspettavo, ma mi fa piacere che tanta gente ha potuto leggere questo libro, adesso è soltanto in spagnolo, cerco di farlo anche in italiano, ma per me è meraviglioso. Perché quello che io volevo era lasciare un scritto per la mia famiglia soltanto, ma questo è andato più lontano di quello che ho pensato. E perché l'hai voluto scrivere? Proprio a parte il discorso di mi manca scrivere un libro, non potevi, per dire, scrivere una poesia, un diario segreto che nessuno poteva leggerlo. No, volevi comunicare, lasciare qualcosa per tutti. No, io soltanto facevo los informes de auditoría, soltanto per la junta directiva, sí, per i capi della ditta soltanto, informe finanziario, ma non c'è nulla di poesia, nulla di altre maniere di scrivere. E questo come un, non so, come un colpo di fortuna, che un giorno se mi viene in mente scrivere una storia. E così, della immaginazione scrivo, no? non è una realtà, ma quando la gente lo ha letto mi ha detto questo si sembra come fosse mio. Buona fortuna. Come si chiama il libro? Desde adentro. È un mistero che tutti noi abbiamo. Un giorno tu vai a fare un incrociamento in una strada e viene un veicolo, pericolo, c'è, e appare della nada, appare una persona, ti aspetta, e quella persona dopo si sconfitte, sì? Desaparece, e tu ti dici, e sparisce, corretto, e tu dici, dove sei? Che cosa è successa? È un mistero che tutti abbiamo, fin dal momento che noi arriviamo a questo mondo, al momento fino a che noi ce ne andiamo all'altro, al di là. Questo è il momento in che del primo libro mi hanno chiesto per los autógrafos. È veramente emotivo questo momento. Non è che come me l'hanno chiesto anche a me sulle fotografie. Te non li hai guardate, gli hai detto
cosa dici? Sì, è davvero che non me lo aspettavo in questo momento, quando viene alcune persone e mi dicono, mi puoi assegnare il libro? Io voglio una dedicazione, ma come no? E come inizia da dentro, desde adentro? Desde adentro, lo racconterò in spagnolo, il cambio di linguaggio, ok? Sì. Desde adentro tratta di un joven muy rico, 28, 30 años, que es muy orgulloso y no le importa qué pase, sino el dinero. Y solucionando un problema de la empresa que es de su abuelo, que es una naviera, se queda mirando por una ventana, pensando cómo solucionar algo, y creo que a todos nos ha pasado alguna vez que miramos las nubes y tratamos de encontrar una forma a las nubes. Esta nube tiene forma de perrito, esta nube, ¿sí? Y él está mirando así distraídamente y hay una nube que tiene el perfil de una persona y le llama la atención. Ve, esa nube tiene forma humana, pero la nube gira, voy a hacerlo así, la nube gira y lo mira de frente. Y él queda impactado. Y de esa nube sale una luz roja y él empieza, que lo persigue, y él empieza a mirar, ¿qué es eso? Y la nube desaparece, así como aparece la nube, desaparece más no la luz. La luz sigue y él empieza a mirar dónde está esa luz y es en la oficina de su sala de juntas al lado. Cuando él entra, encuentra a una mujer muy hermosa, joven, vestida de rojo. Pero a ese sitio solo pueden entrar las personas autorizadas y él queda como psicolpiche, ¿sí? Sí. ¿Qué cosa está pasando? ¿Cómo entraste aquí? Y le empieza a insultar. La chica le contesta, porque él es muy machista, él nunca esperaba que una mujer le contestara, la chica le contesta, lo confronta, y cuando en un momento de rabia, él cierra los ojos para insultarle, cuando los abre, la chica no está. Como si fuese un espíritu, ¿sí? En ese momento viene la señora de la cafetería a traerle un café al muchacho. Él abre la puerta buscando qué se hizo la chica. La señora cafetera le dice, bonita la chica que acaba de salir. Entonces ya no es un espanto, ¿sí? Y te dejó esta flor. Y él se queda intrigado, va y busca en las cámaras de seguridad la chica no aparece por ninguna parte, la flor sí. Y empiezan a sucederle una serie de cosas que lo empiezan a confrontar sobre su atellamiento, sobre su forma de ser. Y el libro te va llevando a que tú vas a pensar si el chico cambia o no cambia, si está cambiando, por qué lo está haciendo, si es a propósito, si es con algún interés. Se llama Desde Adentro porque él empieza a buscar dentro de él una respuesta a eso que le pasa. Cree que solo le pasa a él, por eso te digo que es algo que nos ocurre a cualquiera de nosotros en el momento de la vida, hasta que se da cuenta con los amigos, que a los amigos también le suceden ciertos misterios. Entonces ya no es único. Y ese es el libro 2. El libro 2 se llama Desde Afuera, porque encuentra que sus amigos afuera también tienen esas vivencias. Y empiezan entre todos a tratar de entender qué sucede. Entonces el primero, el misterio en mi vida, porque es la parte personal de él. Y el segundo, desde afuera, el misterio crece porque se salió de su vida y se dio cuenta que a sus amigos le sucede. Es un poco como, tú me preguntarás, ¿de dónde sale la escritura tuya? De la imaginación. ¿Y por qué estoy con Lucio? Es un misterio. Hace un año no escribía y no conocía a Lucio. Y hoy estoy aquí. Yo estoy pensando una cosa, que como normalmente se hacen tres libros, de adentro, de afuera, de no sé de dónde, el tercero. 5. Trato de ser original, Lucio, en todo lo que hago. No sigo un patrón. Alguien me puede decir, ¿estás escribiendo como Dante? No escribo como Dante, no escribo como Manzoni, no escribo como Cervantes, no escribo como nadie. Escribo como yo, ¿sí? Entonces, lo que tú has dicho,
todo el mundo habla de la trilogía, Entonces yo dije, no, yo no sé si la palabra existía, pero dije, voy a hacer una pentalogía, 5 libros. Después me dijeron, se llama una saga. Ok, se llamará saga, pero yo lo llamo pentalogía. Entonces va muy bien, desde adentro, desde afuera. El tercero, que ya está casi terminado, se llama Desde Siempre. Y desde siempre el misterio habla, porque el misterio les va a aparecer y les va a hablar. El cuarto se va a llamar Desde Ahora y el quinto Desde Entonces. Es una serie desde, en español. Ahora tengo que pensar en italiano cómo se puede colocar el nombre para que sea atractivo, porque el desde no funciona. Y las personas que van a leer tu libro Desde Adentro, porque es de el misterio en mi vida, las personas pueden entender como su mismo, ¿no? Su misma vida. Sí. Sí, la idea, Lucy, te mandaré una copia del libro por PDF, y al que lo quiera, yo lo regalo. Sí, la idea es de la historia, el misterio de mi vida, o sea, de la vida del que está leyendo o del protagonista del libro. No es mi vida. No me parezco en nada al chico, o muy poco. Tal vez el chico le gusta ser chef, y a mí me gusta también cocinar, tengo como esa pasión de cocinar. Y de pronto ahí se mezcla algo de mi vida personal, pero en general todo salió de la imaginación. Me fui creando la novela, en esas 8 noches, con una cosa que el misterio me pegó también a mí. En la 7ª noche, que fue la Semana Santa del 2023, en abril de 2023, en horas de la noche del Sábado Santo, ya había terminado casi el libro. Y quería colocarle un nombre a una institución que era como una beneficencia, había colocado nombres muy alemanes, ¿sí? Y se me ocurrió colocarle Valentín, pero Valentín es entendido que es el santo de los enamorados, por lo menos acá en América, San Valentín, ¿sí? Y dije, ¿qué tiene que ver eso con Alemania? Porque yo estaba tratando que fuera un nombre medio alemán. Y busqué en internet San Valentín, pues lo primero que iba a encontrar era el santo de los enamorados, y lo que me salió es el santo patrón de los epilépticos. Tengo una hija que sufre de epilepsia y que he quedado frío, sentado. Me escurrieron las lágrimas y me tocó escribir algo sobre la epilepsia, y el libro lleva eso en honor a mi hija y en honor a ese misterio que me pegó. A mí mismo me sorprendió el libro. ¿Cuántos concursos hecho? Literarios. Sí. He ganado 2 en Italia, precisamente he ganado 2. Uno que se llama Lenove Muse y otro que era hace poco, se me escapa el nombre en este momento. 2 en Italia, he estado en varios concursos, he tenido reconocimiento en varias partes. Este es el primer premio. Para mí fue muy emocionante porque yo no soy poeta, o no era poeta. Con esto los libros empiezo a aprender poesía con un poeta reconocido de Cataluña, de Palma de Mallorca, un catalán que se llama Joan Josep Barceló. Y él me empieza como a formar en el cómo escribir y cómo mejorar. Y me lleva al mundo de la poesía, de alguna u otra forma, con la abuela Ana y con un señor de Chile llamado Manuel Rodríguez Retamal, ¿sí? Que tenemos un programa de radio, y ahí empiezo a entrar en el mundo de la poesía. Él me empieza como a llevar a decirme, escribe así, y como tengo la facilidad de las 2 lenguas, pues concursé, y oh sorpresa, ganarle a poetas reconocidos ese primer premio, pues mira, ese es otro certificado también en Italia. Entonces, para mí ha sido sorpresivo, escribo en mi estilo. Ese que tenías, este es un campeonato de cuentos que se hace, aquí lo hacen en Venezuela, participa gente de todo el mundo, y al final, cuando tú te escribes, escogen tu cuento, sales en una antología, y pues tuve la fortuna de ser el representante de mi equipo. Te va a saludar Ana.
desde La Rioja, Argentina, y Salvo D'Angelo desde Messina, en Sicilia. Messina, il mio professore di italiano era di Messina, anche. Sì. Giacomo Di Domenica, lo ricordo molto, con molto carino. Messina, dov'è? Alla Sicilia. Io volevo andare a studiare a Sicilia e pensavo di fare lo studio a Messina. Pues te enviaré el proyecto que estoy haciendo en la provincia de, la, de Messina. Va bien. Esto fue muy curioso. No conocía la historia de las calaveritas en México, así en honor a los muertos. Y un día una amiga me dijo, ¿por qué no participas? Ese es un cuento de las tales calaveritas literarias, que es como un escrito humorístico sobre una persona famosa, pero con el tema así como medio de muertos, ¿sí? Y pues yo me senté, averigüé qué eran las calaveritas y, oh sorpresa, quedé en segundo lugar por encima de muchos mexicanos. Entonces, creo que tengo un don para escribir, una facilidad para escribir que yo mismo no reconocía. ¿Y cómo vas a elegir los concursos donde tú puedes poner poesías o literatura o todo? Bueno, al inicio de pronto te atropella la felicidad de escribir y ser reconocido y participas en cualquier cosa. Después te das cuenta que eso no es bueno. Después te das cuenta que dices, ok, esto tiene un reconocimiento, esto tiene una trayectoria, es gente que realmente sabe de literatura, sabe de poesía, te van a enseñar, ahí amerita uno participar, porque no es ganar un premio, sino participar y aprender. Con Ana Olesla, que es la abuelita, trabajamos muy de la mano, ¿sí? Ella es una excelente correctora, una excelente poeta. Y hoy tenemos un proyecto creo que te mandé la foto, que es un libro que estamos escribiendo a cuatro manos, por verlo así. Yo lo escribo, ella me lo corrige, que es la historia de un señor que se llama Kurt Savoy. Y así tú aprendes. O sea, competir contra los grandes es que tú aprendes. Competir con personas que estén a un nivel más bajo que tú, pues no tiene sentido. Entonces, esforzarte, salir del medio colombiano, correcto, ese es el libro. Salir del medio colombiano, suramericano, ir a Europa, que tiene una cultura diferente, una forma de pensar diferente, una escritura diferente. Y ponerse uno al nivel y poder competir de tú a tú, pues eso te enriquece. Y eso es lo que creo que me ha permitido también seleccionar, para contestar tu pregunta, voy seleccionando en dónde participo. Y cuando tú vas a ver tu hija, ¿cuántas palabras salen de tu cabeza a la pluma? Cuando fui a ver a mi hija, para volver a ver a mi hija, duré 5 años para poder ir. Pero con ella me fluye, como con cualquiera de mis otros dos hijos, mucha literatura, mucho amor. Yo escribo con pasión. Entonces, cuando me siento con ella y miro su problema de salud, nunca lo miro como un problema, lo miro como una oportunidad de mejorar algo. Lo miro siempre con optimismo. Cualquier otra persona se debate al ver que, como estamos hablando tú y yo en este momento, mi hija sufrió un colapso y caía, y pues es muy duro. Mi esposa se sentía enseguida en colapso, y yo con una tranquilidad pasmosa le decía, no hay problema, espérate un momento, dame un segundo. Hablaba con la hija volvía como a la normalidad, hasta que pudimos ir físicamente, porque la pandemia también no nos ayudó, no nos permitió viajar, ¿sí? Y hace 2 meses y medio pudimos ir a una intervención quirúrgica que le hicieron, y hoy la niña va mucho mejor. Tuvieron que hacer una resección en el cerebro, quitar un pedazo, pues a uno le suena eso terrorífico por el principio. Me leí toda la teoría, le dije a mi esposa, tranquila, esto va a ser así y esto van a ser las consecuencias que tenemos que ver. Hay que tener fortaleza
y brindarle esa fortaleza al hijo, al que está caído, porque no me puedo caer con el caído. Ese es un cuento, ese es un libro que estoy escribiendo. La idea es escribir 33 poemas de estilo robot, por verlo así. Llevo ya 28 poemas que me los ha revisado precisamente Ana. Y ahí voy. Entonces, esto es un cyborg, ¿sí? Y uno va demostrando ese tipo de poesía que es actual, que es un poco como que impersonal, que habla que uno ya convive con las máquinas, que hay personas que se casan incluso con las máquinas y todo esto. Va viendo uno cómo va evolucionando la poesía y al mismo tiempo cómo se va poniendo muy, ¿qué diría yo?, muy fría, porque se pierde el calor humano de una u otra forma, de cuando las máquinas ya interactúan tanto contigo, que hoy uno le dice a un niño 3x3 y toman un celular y no son capaces de hacerlo mentalmente. Entonces, eso que nosotros teníamos de utilizar el cerebro, utilizar nuestras capacidades, se ha ido perdiendo. Y es triste. Y en cierta forma este libro refleja ese comportamiento. Pero también refleja las bondades que una máquina a distancia operada por un médico que no puede ir a Italia, desde Colombia, o desde Italia a Colombia, te pueden operar, que se llama la máquina Da Vinci precisamente. Pueden hacer una operación a distancia y salvar vidas. Entonces, no todo es malo, pero sí se va volviendo como muy fría la relación. Ahora te voy a hacer una provocación. ¿Cómo me dijeron a mí que aquí 33 son muy pocos, entonces tienes que poner C? 300. Sí, no, pero mira que hay una métrica que hemos ido aprendiendo, que cuando un poeta escribe poesía, un número mágico es 33. Cuando tú escribes, incluso puedes llegar a 40, ¿sí? Pero en la medida que se va alargando, salvo que hagas un libro muy extraño, el lector se va anonadando, se va aburriendo. Entonces no hay que perder, mejor haces dos libros. Hago tres, la 99. Esto creo que me gustaría. No bueno. Sé por qué, pero es algo de diferente del normal. Esto es un cuento de terror. Participé, me invitaron, alguien me dijo, ¿por qué no escribes un relato de terror cruel? Y pues se me ocurrió inventarme una historia que yo suponía que era de terror cruel, ¿no? Como te digo, todo me lo invento. Y trata este libro de... es un libro muy cortico, pero ahí tiene muchos cuentos. Pero el relato mío trata de un chico que está en una hacienda, está sentado en una propiedad de su padre, es un bosque grandísimo, se está meciendo, está en un mecedor, y siente que se desvanece porque se cae el mecedor, y empieza a ver todo lo que, la transición entre la vida y la muerte, ¿sí? Y empieza a narrarlo y obviamente las manos son pies, los pies son manos, todo cambia. Y va narrando toda esa transición de una manera que te va erizando la piel y al final se descubre que el chico ha sido asesinado por sus hermanos. Sí, entonces no, es... Ya y... no lo compro más. No, por eso digo, es de terror. Me platicaste cómo termina. No, pero ahí no termina. Ahí no termina. Él se da cuenta que lo matan los hermanos, pero es que la historia sigue. Hay algo más que no está contado. Esto, cuando yo recibí una invitación de escribir un cuento para el Día de la Mujer el 21 de marzo del 2023, de esta señora que está ahí, Jin, de China, me dijo, te invito a que escribas una poesía de una mujer y que sea una heroína. Y tocaba explicar por qué era la heroína y tocaba en inglés. Le mandé una poesía sobre mi esposa, me la rechazó. La volví a escribir, me la rechazó. Entonces decidí escribir sobre mi hija. Ahí te voy a responder un poco lo que me preguntaste hace poco. ¿Por qué mi hija es una heroína?
porque es una niña que se fue a los 17 años para Estados Unidos. Durante un tiempo fue jugadora de fútbol, de calcio, ¿sí? Y en eso le apareció la enfermedad. Sin embargo, ha sido referente en su equipo de la universidad, y a pesar de tener esa discapacidad, porque quedaba bloqueada, ayuda a gente con otras discapacidades, le ha dado amor, le ha dado impulso. Entonces escribo el poema sobre eso, lo escribo en inglés, le gusta a esta señora, y a contraprestación me lo traduce al chino, y el poema circula hoy en China. Y adicional, el señor que estaba de la foto, Glenn Phillips, que es como socio de ella, me pide que le traduzca dos de sus poemas al castellano. Y pues lo hice, aceptaron mi traducción, hago parte de su poema y recibo un libro como reconocimiento. ¿Y lo que tú escribiste de más complejo en los libros o lo que tienes en tu cabeza de escribir más complejo? Complejo, ¿cómo complejo, se dice? Complejo. Tengo muchos estilos, Lucio. Tengo la facilidad de escribir sobre cualquier tema muy rápidamente. Puede ser sencillo, puede ser muy complicado. Me gusta, como te dije ahorita con el cuento de terror, me gusta siempre sorprender toda la gente cuando ya lee el libro y, digamos, ya te acabo de descubrir que los hermanos matan al hermanito. Todo el mundo cree que ahí termina el libro y bien, ahí viene una sorpresa. Siempre viene una sorpresa, algo que la gente no se espera. Me gusta escribir de esa forma. Hoy estoy escribiendo un cuento en esa forma sobre unos extraterrestres que llegan a Estados Unidos. Y obviamente el ejército americano trata de apoderarse de ellos. Y vamos a ver qué pasa. Porque también me gusta escribirlo de forma que a mí me sorprenda. Que yo empiezo a escribir ahorita y no sé en qué va a terminar. En la medida que me voy emocionando, puede que cambie yo mismo la historia. Entonces, me gusta sorprenderme a mí y me gusta sorprender al lector. No me gusta esos finales que todos saben que el asesino es el mayordomo. Ese es el poema de mi hija que te estaba hablando, donde la nombro ya que es mi heroína. ¿Sí? ¿Qué día de octubre? ¿Octubre? Porque ella nació en octubre, una noche de octubre, que esperábamos que naciera en diciembre, porque mi hija nació anticipada. Mi esposa tuvo problemas con ese embarazo, entonces ella nació en octubre, 7 meses, pero debió nacer en diciembre. ¿De qué día de octubre? 6. No, yo soy de 18. Eres Libra, entonces. Uh-huh. Bueno, yo era Libra. Ahora por la gordura soy kilo. Yo soy del 26 de septiembre. Ah, vale. Tú cierras el signo, yo lo abro. Bueno, esto es muy bonito. Este es mi país, es reconocido, entre otras cosas, por ser la cuna de la leyenda del Dorado. No sé si has escuchado, cuando vienen los españoles y la conquista América, se habla mucho del Dorado. Incluso el aeropuerto de Bogotá se llama El Dorado. Es, la leyenda dice que los indígenas o los aborígenes, el cacique se cubría totalmente de oro y se bañaba en ciertas lagunas, ¿sí? Y los españoles detrás de eso vienen aquí, saquean y hacen todo tipo de travesuras buscando esto. Y estas son máscaras y son cosas. Hay un museo dedicado a ese oro de los aborígenes y lo que hicieron. Y lo curioso es ver en estas máscaras las huellas digitales de las personas que las hicieron. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacían? Porque esto te va a estar al rojo vivo, caliente. ¿Cómo hacían con las manos? Porque están las huellas. No tenían otra cosa. O mascaban coca y no sentían nada. No sé qué hacían. Entonces es un museo. Tiene más de 1,000 objetos precolombinos. Y todo turista que viene a Colombia, si no pasa por el Museo del Oro, no vino a Colombia. Sí, sí. Muy famoso, es un poporo quimbaya, muy famoso. Y el valor debe ser
De hecho, es invaluable, realmente, no tiene un precio. Claro. Y esta es una balsa, eso es filigrana, está hecho en filigrana, o sea, cada círculo se nota el tejido y todo, o sea, ¿cómo hicieron estos aborígenes para hacer esta balsa? Es un misterio. No, nos escondieron cualquier cosa, porque no es posible que la historia es andata, ¿cómo se dice? Se ha ido. Se ha ido, ¿cómo nos ha platicado? No ha sido, no ha sido como nos han contado. Sí, esto. Eso es lo que ibas a decir. Sí, mi devi fare la lezione dei verbi, perché io non conosco i verbi, i tempi dei verbi. Tempi dei verbi, sì. Sembra un po' all'italiana, ma non è esatta. Questo es un compendio che tengo di tutti i poemi che ho scritto e le hago un homenaje a donde he estado. A la radio de Chile, a mi libro, por ahí dice Desde Afuera, a poemas, a videos, porque también he hecho videos de los poemas, de mis propios poemas o poemas de otras personas. Por eso hice la serie Desde que es el libro. Entonces, está todo como mi dossier, todo como mi archivo poético y de escritos, que también lo voy a publicar. Eso está en proceso, no está terminado. Y... ¿Por qué lo haces? Porque creo que es un legado para mis hijos, dejarles, papá pasó por este mundo y les dejó esto. Ese es el objetivo de mi escritura. De ahí, lo otro es que si alguien me lee y le gusta, pues ya fui un poco más allá. Y si ese que lo lee le gusta y lo divulga, pues que se diviertan con lo que yo escribo. Sí, porque la vida toca tomarla con... humor. Tenemos mucho tiempo para llorar. ¿Para qué lo haces? Aprovechalo riéndote. Hay mucha gente que duerme mucho. El día que te mueras vas a dormir eternamente. Entonces vive la vida. Por eso duermo 4 o 5 horas máximo al día. No, yo últimamente estoy muy cansado. Pero no, bueno, se entiende. ¿Sabes por qué? Porque hago lo que no me gusta hacer. Eso sí es desgastante. Esto es una pintura que tengo exhibida digitalmente en un museo en Corea. Y lo que se pretende, como todos los artistas que uno ve las figuras no entiende nada, pero lo negro es cómo avanza la destrucción en el mundo sobre lo verde que es la naturaleza. Lo rojo es el dolor y la sangre que estamos pagando. Pero lo amarillo es una luz de esperanza. Algo que ilumina que todavía podemos salvar. Eso es lo que representa esta gráfica. Por eso es así toda corrida, porque realmente nos hemos dejado llevar por esas corrientes extrañas que están cambiando el curso natural de la vida. Hoy uno no puede hablar de ciertas cosas porque te sancionan o te señalan como que estás equivocado. Ya uno no puede hablar de hombre-mujer, sino que hay un montón de nuevos... sexos que uno no sabe dónde salieron, todo como contra natura, entonces hay que cuidarse. Y eso es un caos. ¿Y tu hija pinta? ¿Mi hija? Mm. Mi hija pinta muy bien. Mis dos hijos menores, muy bien, muy, muy bien. Mi hijo mayor pinta como cualquier niño de colegio, ¿sí? No le gusta la pintura, él es muy pensante. Pero los dos pequeños, pues pequeños digo yo, el uno tiene 15 años, el menor, y la chica tiene 26, tienen el arte en sus venas. Dibujan muy bien, el menor todavía mejor porque es creativo, es el que habla italiano además. Está en un colegio italiano, entonces pues obviamente creo que eso influye aún más para que el arte le fluya, le salga. E adesso parliamo di qualcosa che di arte non c'è niente. È solo passione. Questa è mia passione. Questo sì. Tutta la vita mi ha gustato le carreras di autos, la Formula 1
desde 1972 la he seguido. Últimamente no me gusta mucho porque se ha vuelto muy electrónica. Sí. Sí, me gustaba mucho cuando existían las rivalidades de Ayrton Senna, de Prost, de todo eso que era como más real que hoy, que te manejan el coche desde un centro de control y te ponen más velocidad, menos velocidad, sin quitar la destreza del piloto. Pero como siempre me ha gustado y me han gustado los slots, las pistas de carros electrónicos, donde dos rieles y un carrito que corre, ¿sí? con las baterías. Esta pista en especial no es la tradicional, corren 8 autos a la vez. ¿Sí? 6 autos a la vez. Y hay unos sobrepasos, si tú ves ahí, hay unos rieles que se cruzan, en el cruce por donde dice Lucas, hay un riel que cruza, entonces tú puedes activar y cambiar como los trenes, cambiar de rail, exactamente en esa parte. Cambias la posición del auto y puedes adelantar a otro auto. ¿Sí? Entonces es un simulador, realmente es un simulador de lo que está delante del auto blanco. Bueno, esto que se ve aquí sobre el costado derecho, que son como unas circunferencias, unas semicircunferencias, son los tanques de gasolina electrónico, o sea, combustible electrónico. Cada coche viene con una velocidad, con un sistema de frenado y con un sistema de combustible equipado. En la medida que el auto tiene más combustible, anda más lento, o sea, es un simulador. Y el computador te va diciendo cómo se va consumiendo el combustible de esos coches. Si tú no llegas a un momento que pasas por la meta y no tienes combustible, no te cuenta la vuelta. Entonces es muy estratégico. Tienes que saber cuándo entran los pits a cargar combustible. Y cargar combustible te puede demorar 10 segundos. Pero en 10 segundos una persona puede dar la vuelta completa a la pista y puedes perder la carrera. Entonces tienes que ser muy estratégico, no es simplemente acelerar, no, tienes que saber cómo acelerar, cómo adelantar, en qué momento. Y yo diseño las pistas, cada una tiene una dificultad diferente. Entonces al fondo hay una rampa, ¿sí? un óvalo, que si tú no sabes manejar ahí se te sale el auto. ¿Sí? Y después viene, si entras en esta recta, y en el costado, ahí el carro que está más adelante, el costado de izquierdo, mirándolo de frente, hay un riel, ¿sí? Que parece que va a la nada. No, ese riel es donde tú vas a entrar a cargar tu combustible. Y sale exactamente adelante del carro que va más adelantado cuando sale de cargar. Entonces también tienes que saber que no te estrellen, no te lleven por delante. Entonces no solamente es correr, sino habilidad, pensar, estrategia. Y hicimos un campeonato que duró un año y se hacía en equipos. Iban 32 personas, participaban 30 personas en 5 turnos diferentes, en horarios diferentes. Pero como el computador registra todo, al final del día sacábamos quién fue el que hizo la mejor vuelta, cuál fue el que lo hizo en menos tiempo. Hicimos un campeonato, fue un año, fueron 2 años hicimos seguidos. Cada año hacíamos un torneo. Y todos los ejecutivos de mi empresa iban, que era muy curioso, no eran solamente niños, no, eran ejecutivos, que íbamos, arrancábamos un sábado a las 7 de la mañana y terminábamos a las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Y cuánto es grande la pista? 100 metros cuadrados. Es muy grande. Es muy grande. ¿Necesitas de un cuarto solo para la pista? Sí, sí, correcto. Y estos autos logran velocidades hasta equivalentes a 300 kilómetros por hora. Uno cree que no, y algún día, mira, dicen personas de la empresa, algún día se me ocurrió poner la mano delante de un carro para detenerlo y casi me parte el dedo. ¿Sí? Y ese es el logo, ese es el CJ. Como verás, está hecho para que sea velocidad. Está el control remoto, que es la I, es Z. Y está al final como el velocímetro y la bandera cuadros.
de ahí sale el logo que yo uso para las carreras. Todo tiene que ver con la carrera de autos. Es una toma, ahí está la salida, que son las luces, porque tiene semáforo de luces también. Te marca, y si alguien sale antes, te marca la falta y se suspende la carrera. Y se coloca una, entonces te multan con 5 segundos o 10 segundos, depende de la regla que se coloque, te multan por haber arrancado antes, por haber salido antes de tiempo. Donde dice fuel, es el punto donde él tiene que llegar, ese auto tiene que llegar ahí, frenar y tanquear. Si entra muy rápido, el lector no lo lee. Si entra muy despacio, el lector no lo lee. Y perdiste la entrada a los pits. Bueno, ahora que voy a empezar la luz, ahora está atardeciendo. Ahora voy a poner el enlace del proyecto que estoy haciendo en la isla de la Sicilia. Y te lo voy a compartir después y te voy a dar un minuto de tiempo para hablar de la primera cosa que tienes en tu cabeza y que quieres dejar a los otros cuando quieres. Ok, yo qué quiero, yo realmente lucho porque las cosas sean como deben ser. La paz no necesariamente es que todos vivamos haciéndonos sonrisas, sino la paz es respetarnos mutuamente, ¿sí? La paz la llevas tú en tu corazón. Tú no puedes exigir paz al mundo cuando tú vives en guerra contigo mismo. Entonces arranca en tu propio ser, después en tu propia familia y después lo llevas a la calle. Pero no puede ser que tú quieras la paz del mundo cuando tu hogar es un desastre o tú mismo eres un desastre, porque uno enseña con el ejemplo. Y yo eso es lo que hago, enseño con el ejemplo, doy, no espero nada recibir, doy, simplemente doy. Si algo regresa, maravilloso, si no regresa, estoy contento con que di. Ayudo a propios y extraños, muchas veces he ayudado más a mis enemigos que a mis amigos, y la gente me dice, pero ¿por qué haces eso? Porque mi función es ayudar sin mirar a quién. Ah, pero él te hizo daño. Problema de él. Proyectos de mañana hasta los próximos 6 meses. El libro que estoy escribiendo de la biografía de este señor, que tengo que terminarlo antes de que termine el mes de septiembre o máximo la primera semana de octubre. Reescribir los 2 libros que tengo, terminar mi pentalogía, vivir feliz, irme de vacaciones. Quiero ir a San Giovanni Rotondo, soy católico, quiero ir a San Giovanni Rotondo y conocer a dónde está el Padre Pío. Uh-huh. ¿Sí? Vivir feliz, comer bien, ir a engordarme a Italia. Sí, eso, o sea, mis pretensiones es básicamente vive el día a día. O sea, uno cuando se proyecta demasiado, si no se te dan las cosas, te empiezas a como angustiar. Si no te proyectas, pues eres un caos. Entonces, como que vive el día a día, gózatelo y ahí vamos saliendo. Y ahora eres tú que puede hacer una pregunta a mí. ¿Te la escribiste? Lucio, ¿de dónde te salió la vena de entrevistar gente? ¿Y por qué? No sé. Estamos igual. Porque como siempre platico que estuve en un momento malo con el cuerpo, ¿no? Que no podía caminar, no podía salir de la casa y no me gustaba de estar sentado o en la cama así por meses y sin hablar con nadie, sin hablar de fotografía, sin hacer nada. Entonces, en un día muy, muy feo, que fue el 31 de diciembre del 2020, me pregunté qué cosa tenía que hacer por cambiar toda mi vida, ¿no? Y entonces empecé rompiendo los
cojones a las personas todos los días. Y nada, primariamente por hacer la red, por compartir, para planear proyectos, porque ahora, hasta ahora, como Italia y Colombia es más cerca que una vez, pues espero que en el futuro próximo no van a regresar como una vez con los estados y adelantarlo más, porque no se sabe cómo será este futuro. Correcto. Pero no es importante. Si necesito que llegar con el carro en Colombia, llegaré con el carro. Sí. Bueno. ¿Dónde está el problema? El problema es en no tener carro. Y rápidamente, si debería cambiar solo una cosa en el mundo ahora, ¿cosa iría a cambiar? Pues realmente lo que uno debe cambiar es que no confundan la irreverencia con el irrespeto. Una cosa es que uno quiera decir cosas nuevas y hacer cosas nuevas, otra es irrespetar al mundo. Y creo que eso genera mucha fricción, porque cuando tú irrespetas, impones, te pasas por encima de, y eso no, de eso no se trata. Es como si yo voy a Italia y voy a, porque hablo español, todo el mundo tiene que hablar español en Italia de ahora en adelante. No, yo creo que al país que fueres, haz lo que vieres, saca provecho, mimetízate con la gente, comparte, disfruta. Y pues en la diferencia también puedes aportar. Es muy diferente aportar a irrespetar. Eso es lo que yo haría. Y si debería partir en 5 minutos por un lugar desconocido sin regresar más, ¿cosa llevaría contigo? ¿Cosa llevaría? ¿Qué cosa? No sé. Buena pregunta. Lo que pasa es que soy muy desapegado a todo. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, y los tomo como algo prestado de la vida. Tengo mis pasiones, tengo todo. De pronto, un lápiz y una libreta para escribir lo que voy viviendo. Ahora voy a dejarte solo por un minuto. Tú puedes hacer y hablar de lo que quieres, también leer tu libro, poesía, o bailar, o saltar sobre la silla. Y yo regreso rápido. Bueno, no, aquí agradezco esta oportunidad que nos brinda la vida de estar aquí. No me lo esperaba, Davvero, qué maravilloso. Essere qui, di parlare su tutte le cose che mi piacciono o che le possono anche servire a qualcun altro. Io sono molto contento, sempre rido di tutto, non importa il momento in che mi trovi. Sempre vedo l'opportunità di migliorare qualche cosa. Sono molto positivo e credo che quello manca nel mondo. Essere positivo, essere ottimista. Mi piace parlare, mi piace scrivere, ma mi piace divertire a tutti e anche a me. La prima lettura delle mie opere sempre sarà la mia moglie, che è quella che mi dice su che cosa devo scrivere, devo parlare. Passo un momento molto simpatico con lei, quello che io posso dire. Momento di intrusismo. Hai un libro di colore rosso vicino a te? No, no, qui no, sono all'ufficio, all'era non ho niente. Non soltanto una bottiglia d'acqua e un telefonino. Solo?
solo perché questa è una ditta di textiles, di telas, di moda. Allora cosa ti faccio fare di senza farti scomunicare? Ti farei prendere un pennarello e fare un disegno nella parte gialla dietro del muro, ma non te lo faccio fare. Ma no, sarebbe simpatico. Mañana por la mañana me levanto y Río. Prego a Dio, la prima cosa che io faccio tutti i giorni è una preghiera a Dio di dire grazie per questo nuovo giorno, grazie per la vita e per l'opportunità che mi dai di essere con la mia famiglia e con i miei amici. Dopo esco del letto, prendo una doccia, la prima colazione e al lavoro. Allora, sai cosa ti faccio fare per momento invadente? Vai da un tuo collega o una tua collega che sono lì e gli devi dire che devono fare una diretta con me e poi mi fai salutare. Aspetta un momentino. Juan Carlos? Juan Carlos? Venga, venga. Ti voglio presentare un amico. Hola, hola. Mucho gusto. Quello un collega che lavora con me, insieme a me. E parla italiano, Juan Carlos? Parla italiano? No. Pues hablamos español. Ok, ok, gracias. Sí, ¿cómo vas? Bien. Y hice una entrevista a Carlos ahora y entonces tengo que hacerla contigo un día. Próximamente. Hablando con fotografías. Claro que sí, con mucho gusto. Pues Carlos te lo explica y te comparte mi número. Ok, claro que sí, mil gracias. Con mucho gusto y gracias por la entrevista que me vas a hacer y a Carlos. Entonces, ¿hablas con Carlos o algo y le dices para cuándo? Yo no sé. ¿Cómo lo haces? Vale. Vale, un gustazo. Vale. Cuídate mucho. Bendiciones. Claro. Chao. Vale. Fato, ¿eh? Tú entiendes por qué yo no lo sé, los italianos no son así disponibles como los sudamericanos o centroamericanos, no sé por qué. No, neanche io. Guarda que cosa que es simpática, en la mia famiglia nessuno parla italiano, perché non lo so, porque los abuelos no enseñaron. Se acostumbraron a hablar en español y olvidaron enseñar. Lo que sí transmitieron fue la cocina, cocinar, eso sí. Y como una barzelleta que recuerdo de piccolo, cuando se hablaba con gettone y con auriculares. Un contadino viene a la città, viene en città, y debe hacer una telefonata a un amigo, ma no lo sabe cómo se hace. E chiede a un tizio che viene, come faccio una telefonata? Ma è semplice, tu prendi il gettone e con questo l'auricolare, con il gettone e fai il numero, con questo gettone faccio l'auricolare e parlo, sì? E con qual mano parlo? Pero sí, no sé por qué los italianos son un poco fríos en cuanto a compartir o solamente entre ellos hablan. Pero es muy europeo, es muy de Europa. Vale, Carlos, yo te agradezco también a Ana Ulela, Salvo D'Angelo que escribieron. Dices, Ana, suerte para Carlos, mi nieto favorito, abrazo. Y Giovanni Roa Müller, el niño cantante de Buenos Aires. No sé si lo conoces. Sí, sí, lo vi. Salvo D'Angelo, Ana Ulela, Magdalena Malisa de Polonia, Vittorio Piccinini, todos los que nos han escuchado
y Mirando Sin escribir sin poner like todo lo que nos escuchará próximamente en el Facebook, Spotify, no, Spotify próximamente, Facebook, Twitter e LinkedIn por hoy y próximamente, próxima semana voy a poner en el YouTube está el file grabado porque por una semana no puedo compartir nada porque me cancelaron porque hablé de la no si puedo dire niente nada en Italia es una mierda. No, creo que en todos lados se ha vuelto igual, pues tú sabes pequeño de ¿cómo se dice? De siciliano, ¿conoces? No, el... No, pero yo sé que si yo platico, te voy a platicar la pandeminchia, tú sabes de lo que voy a platicar. Yes. ¿No? Sí, minchia, sí, capisco. Sí. Gracias. Entonces me cortaron todo por la pandeminchia, porque no se puede platicar de esto no. En Italia. Sfortunatamente non si può parlare adesso di molte cose nella TV, neanche a questo Facebook. Non è importante, noi ce la faremo lo stesso. Sì, va bene. Ciao Carlos. Ciao. Ciao. Piacere.